debido al llamado que hicimos al director nacional de los comedores económicos, por una realidad, están trabajando la comida cocinada en el mismo lugar, pero hay que ser, esto es un asunto, no sé por qué la administración del comedor económico de Moca no le tiene agua a las personas humildes que están viniendo a este recinto a comer a las 12. También hay que felicitar por la preocupación de la directora provincial del comedor económico, que se preocupó después del llamado y motivó al director nacional a que le dieran terminación a los trabajos que estamos haciendo aquí. Ya es una realidad, invitamos a la gente muy de este pueblo que vengan a comer al comedor económico y también decirle a la administradora que le ponga por lo menos un poco de agua porque se van a anular con la comida. Y además que la comida es gratis, aquí puede venir el pueblo entero de Moca y va a haber comida para él. Y el que no grita, no mama. Si no se había dicho nada, esto todavía había estado cerrado. Muchas gracias.